poder dar inicio a esta mesa de diálogo hoy 8 de marzo, la participación política de las mujeres, avances y pendientes. Antes que nada, les doy las gracias a todas y a todos por tomarse el tiempo de asistir a este espacio tan valioso que sin duda nos hará reflexionar sobre el lugar que tiene la mujer en la política. Asimismo, les doy la bienvenida a nuestras ponentes, Vianet Rojas Arenas, de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, a la diputada Rocío García Olmedo y a la consejera electoral Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo. Primero me gustaría abrir un poco el contexto de por qué la pertinencia de hacer esta mesa de diálogo. Como sabemos, a lo largo de los años hemos sido testigos del avance que ha tenido la mujer en el espacio político en nuestro país. En este sentido, ha sido un largo camino, pues fue gracias a las diversas luchas y exigencias producto de los movimientos feministas que logramos la obtención de diversos cargos públicos, dándonos la oportunidad de poder incidir en la toma de decisiones en el país. Siguiendo en esta línea, entonces, creemos que es pertinente preguntarnos, ¿cuáles han sido los avances y cuáles son los pendientes de la participación política de las mujeres en México? Ya que consideramos que aún queda mucho por qué luchar y mucho que exigir. Para dar inicio a esta mesa de diálogo, cederé la palabra a cada una de las expositoras. Tendrán 20 minutos para que lleven a cabo su participación en torno a la pregunta planteada anteriormente desde su área especializada. Como les mencioné, cuando queden 2 minutos de su tiempo, levantaré la mano como indicativo de que su espacio está por terminarse. Además, será una ronda de diálogo entre ustedes para réplicas o comentarios que quieran agregar. Al finalizar, recuperaré algunas dudas que hayan surgido a lo largo del espacio por parte del público y también mencionar que el público que nos acompaña puede sentirse libre en todo momento de hacer preguntas a las ponentes en el chat de la reunión. Les recordamos que es de suma importancia mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas en todo momento. Primeramente, le doy la palabra a Vianet Rojas Arenas, la directora de Prevención de la Discriminación y Violencia de Género de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva de Género. Ella estudió Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad de París. Trabajo y consultoría en incidencia política, legislativa y advocacy sobre derechos humanos, políticas públicas, violencia de género, violencia en los medios de comunicación, lenguaje incluyente, feminicidio, violencia de género, derechos de la población LGBTI, derechos reproductivos y derechos humanos de las mujeres, diseño y facilitación de talleres y otros recursos educativos como conferencias y pláticas, asesoría e implementación de proyectos de monitoreo mediático, incidencia social y política, documentación de casos bajo los siguientes ejes temáticos, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, educación sexual, violencia, feminicidio, género y derechos humanos, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres desde 2007. Adelante, directora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Nicole, y bueno, pues un agradecimiento para esta plática y esta charla que me parece que es muy importante y en el contexto que hoy nos llama y nos dice que es pues el 8 de marzo y que no hay que olvidar esto, ¿no? Porque me parece que pareciera que de cierta forma sea un poco tergiversado, por decirlo, y entonces aparecen ciertas felicitaciones, por decirlo, o el regalo de las rosas, cada vez menos, afortunadamente, eso sin duda. Y creo que es importante recordar que el 8 de marzo tiene que ver con un trabajo de lucha por los derechos de las mujeres. Esto empezó con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fue hasta el 75, 74, si no recuerdo mal, que la ONU declara oficial la conmemoración de este día. Y digo conmemoración porque es bien importante y tiene que ver con la lucha de los derechos políticos, el derecho al voto, pero también los derechos sociales, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, para entrar en materia, en el tema que nos lleva, me gustaría primero empezar a definir qué es participación política. Creo que eso es bien importante antes de comenzar en el tema específico de la participación política de las mujeres, desafíos o qué nos hace falta, ¿no?
Y quisiera leer dos conceptualizaciones de lo que es esto, que es la participación. Una es la participación política, es cualquier acción realizada por un individuo o grupo con la finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos. Ahí empieza una cosa, ¿no? ¿Qué son los asuntos públicos? Estas acciones pueden orientarse hacia las elecciones de cargos públicos, la acción de los actores políticos y las propias políticas públicas. La participación incluye entonces a todas aquellas actividades voluntarias ejercidas por la ciudadanía de manera individual que se pretende que influyan directa o indirectamente sobre las elecciones políticas en diversos niveles del sistema político. Otra también que nos dice que es el conjunto de acciones llevadas a cabo por las y los ciudadanos que no estén necesariamente involucrados en la política de forma directa. Y yo diría esta política pues formal o partidista que muchas veces pensamos en esta. O sea, cuando decimos política, lo primero que nos viene a la mente en general, digamos a la población, es partidos políticos, ¿no? Y bueno, la participación política pretende influir en el proceso político y en el resultado del mismo. En otras palabras, la participación política describe acciones directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en estas decisiones. Por ejemplo, la participación electoral y el activismo humanitario o de forma no convencional como actividades de protesta y el contacto con las autoridades. Y aquí empezamos en el asunto, ¿no? La participación política es básicamente toda esta forma de poder expresarnos y poder incidir en la toma de decisiones. La toma de decisiones no solamente en instituciones, digamos, formales o instituciones gubernamentales. Pensemos también que la participación política se pueden dar en espacios comunitarios, ¿no? Se pueden dar en espacios más pequeños y que también esta participación política puede ser, claro, ahora hablando un poco más hacia las mujeres, una participación política feminista, con perspectiva de género, de derechos humanos, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, me gustaría empezar desde ahí, ¿no? Conceptualizando más para nosotros, bueno, puede haber muchas conceptualizaciones de lo que es participación política, pero creo que es importantísimo reflexionar sobre esto, reflexionar sobre qué es la participación política y luego ahí reflexionar qué es la política, desde dónde o qué vamos a estar entendiendo por la política, ¿no? Entonces, en este sentido, yo abrevo, o sí, para mí el tema es la política desde esta vertiente feminista y que me parece que a mí, que es donde yo me voy a abocar más en la participación política de las mujeres, de la participación política feminista, con una frase que es sumamente feminista, ¿no? Que es lo personal es político. Entonces, ¿qué desde dónde las mujeres estamos participando y desde dónde las mujeres feministas queremos hacerlo? ¿Dónde vamos a participar? Y en ese sentido, es muy importante decir, bueno, pues entonces, ¿cuáles son los obstáculos de esta participación política de las mujeres? Y bueno, pues para eso habría que desglosar o hablar del sistema patriarcal, ¿no? Y esto es bien importante. Pensándolo como un sistema de creencias que lleva siglos, si no es que milenios, cruzando todas las sociedades y todas estas culturas específicas, donde desde conceptualizaciones biologicistas, sobre todo diciendo que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres o por tener el cuerpo que tenemos, no podemos o no, ha habido de todo, ¿no? O sea, ha habido desde son menos inteligentes, tienen el cerebro más pequeño, el cuerpo no les da como para poder ir a la guerra, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, históricamente se nos ha negado de forma institucional la participación política. ¿Y cuáles son estas instituciones? Pues las instituciones básicamente de facto, ¿no? La religiosa, la familia, la escuela. Dirían, mucho se dice, bueno, pues es que ahora estamos en el siglo XXI y el acceso a las mujeres, a los derechos y a la participación política ha cambiado. Claro, seguramente, ¿no? En términos de leyes o de derechos específicos plasmados en un papel, en una constitución, por ejemplo, ¿no? En la Carta de los Derechos Humanos. Pero esto, y creo que es muy importante decirlo, ha sido gracias y solo gracias al movimiento de mujeres. No ha sido una dádiva donada,
pensemos, o sea, pensemos en esta conceptualización de la modernidad de derecho al acceso. Todo mundo piensa, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Que fue como el tema de acceso a los derechos o a la participación política de todas las personas, y yo diría de todas las personas, a excepción de las mujeres, ¿no? O sea, porque ha habido discusiones específicas donde ni siquiera a las mujeres se nos encuadra en esta conceptualización de personas o individuos que merecemos o que podemos pretender derechos, ¿no? Históricamente se nos ha relegado, como les he dicho, no voy a ahondar mucho en cuáles han sido los argumentos por los cuales las mujeres no tenemos acceso aún hoy en día. Por ejemplo, pensemos en el siglo XXI, hay países donde las mujeres no pueden votar, por ejemplo, ¿no? No pueden tener el derecho a la patria potestad de los hijos, ¿no? No tienen el derecho a propiedades, ¿no? Ahora pensamos, por ejemplo, en países, digamos, no desarrollados o no occidentales, ¿no? Donde está pasando esto, pero esto es algo que pasó en este mundo occidental en el que vivimos, ¿no? ¿Ha habido avances? Sí, ha habido avances. La participación de la política de las mujeres ha avanzado, hemos logrado, pero esto no ha sido gracias a facilidades que el Estado, digamos, o el gobierno, que son instituciones patriarcales, nos han dado, ¿no? El liderazgo y la participación política de las mujeres están en peligro, yo diría, además, ¿no? Esto es bien importante y me gustaría plantear esto. Son todos los días las mujeres tenemos que salir y decir, está en peligro, no nos están dando los derechos, hoy mismo, ¿no? Va a haber bastantes marchas exigiendo estos derechos, visibilizando todavía qué es lo que hace falta, ¿no? Aún hoy, siendo un derecho de participación política, la libre manifestación, ponen vallas, por ejemplo, para que no suceda, ¿no? Y las mujeres tienen poca representación, ¿no? Eso también es muy importante, no solo como votantes, digamos, pensando en esta participación política ¿qué es lo que primero que pensamos en la participación política solamente con un voto? También están en los puestos directivos, no hay representación como tal, ¿no? O en cargos de elección. Afortunadamente, por ejemplo, en México ha habido un avance, ¿no? Ustedes creo que conocen bastante bien la ley de paridad. Entonces, pareciera que debe haber leyes o específicos o cosas que nos exigen o que exigen a las instituciones, a los hombres que están en el poder, a los hombres que están en la administración pública, sobre todo, donde se está pidiendo esta paridad y que haya apertura de espacios de participación política. No en el mundo público, perdón, no en el mundo privado, por ejemplo. Si estamos viendo dónde hay avances y dónde no los hay, por ejemplo, yo diría hay ciertos avances en la administración pública, hay ciertos avances en la participación política formal dentro de los partidos políticos, al menos en las leyes, al menos en estas leyes de paridad que se exigen o que se piden en este país. Pero pensemos también en otros espacios, ¿no? Pensemos en los espacios privados, pensemos en la industria, ¿no? Pensemos en la academia, por ejemplo, ¿dónde está esta participación real de las mujeres, ¿no? ¿Dónde están estas mujeres? Y yo diría que la participación política de las mujeres también tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Pero además de todo eso, otro de los obstáculos es lo que se exige a las mujeres. Lo que se exige a las mujeres, estas mujeres que están llegando a espacios de decisión, a espacios de poder, donde estamos doblemente o triplemente vigiladas y además con una exigencia tal, ¿no? Los hombres nunca van a pensar o, por ejemplo, nunca van a poner o se van a preguntar que si se van a las 7 de la mañana hay que dejar el desayuno preparado, o a lo mejor tú no lo preparas, pero tienes que dejar todo hecho la noche anterior, o tienes que dar la orden a la persona que te ayuda, que trabaja contigo para esto, que además casi siempre es una mujer, ¿no? El doble, la triple jornada laboral de las mujeres que tenemos, eso también hace, es un objetivo
obstáculo para que todas las mujeres puedan acceder a estos puestos de decisión y que tengan una plena participación política las mujeres. Yo me iría un poco más también, por ejemplo, me gustan mucho más los ejemplos, piensen en mujeres en la política formal, en la política partidista. Estas mujeres, que, cómo se les está juzgando y cómo, qué es lo que ven primero, ¿no? O sea, primero hablan de nuestra forma de vestir, de cómo nos maquillamos, ¿no? Y no, por ejemplo, de la participación que estamos dando, la ley que estamos aprobando, la administración pública que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con el patriarcado y que tienen que ver con expectativas y estereotipos de género, ¿no? Donde a las mujeres se nos ha encasillado en lo privado y no en lo público, hacen que para las mujeres en general sea mucho más difícil llegar a estos puestos de poder, a estos puestos de decisión y decidir poder abrir camino y saber qué es lo, o sea, digamos, libremente, sin todas estas cosas, o este techo de cristal, o toda esta doble o triple jornada, podamos involucrarnos, por ejemplo, en la vida pública, ¿no? En la vida y en la toma de decisiones. Esto es muy importante. Yo no podría ver la participación política de las mujeres sin ver todo lo que tiene que ver con lo privado, con lo doméstico, con el hogar, ¿no? El precio que las mujeres también que decidimos salir a la vida pública debemos pagar, ¿no? Por ejemplo, la pregunta típica es como, ¿y cómo haces, no? ¿Cómo haces para poder equilibrar tu ser mujer, tu ser madre, con el ser diputada, con el ser secretaria, con el ser presidenta municipal, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y además, no solo eso, siempre se nos está cuestionando, bueno, porque si somos casadas, ¿por qué abandonamos al marido y a los hijos? Que si somos solteras, ¿por qué somos solteras, no? Que si somos madres, ¿por qué no somos madres, no? ¿Y cómo nos atrevemos? O sea, ¿cómo osamos nosotras a querer acceder a espacios que históricamente son masculinos, que históricamente son de hombres? Esto es básicamente uno, y yo diría que uno de los obstáculos más importantes y más difíciles de trabajar con ellos, porque no solamente viene, digamos, de personas que no conoces, ¿no? O de compañeros de trabajo. A veces, muchas veces, viene de estos círculos familiares, ¿no? Donde se pretende que tú seas de una forma y has sido educada como mujer. Y como mujer, pues tendrías que formar una familia, tendrías que casarte, tendrías que tener hijos, y además tu vida tendría que estar alrededor de esta familia o de este hombre, ¿no? ¿Cómo osamos poder tener esta idea de querer tener una vida profesional y pública? Esto es muy importante, ¿no? Ha habido, en este sentido, las mujeres también lo hemos entendido, las mujeres que han luchado por estos derechos lo hemos entendido y sabíamos que una de las cosas importantes era generar este tipo de avances en las leyes, ¿no? Yo solamente para enlistar algunos, recordemos que en el 93, en el COFIPE, se recomienda que los partidos promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Ahí empezamos, ¿eh? Empezamos desde el 93 y yo quisiera que empezáramos a hacer un poco de conteo, que desde el 93, ¿cuántas gobernadoras hemos tenido? ¿Cuántas presidentas del país, ¿no? ¿Cuántas presidentas municipales se han tenido? O sea, ¿realmente se está generando todo lo posible para que haya una participación política en este ámbito? Nada más, por ejemplo, en 2002, en el apartado B del artículo 75 del mismo COFIPE, se estableció que las listas de representación proporcional se integrarían por segmentos de 3 candidaturas y que en cada uno de estos 3 segmentos de cada lista habría una candidatura de género distinto. Se estaba asomando el tema de la paridad, de la participación paritaria política. Y aquí, y yo diría, en estas nuevas legislaturas, se conoce, por ejemplo, se dice, son las legislaturas de la paridad o en los puestos de poder, de decisión, se encuentra más paritario. Pero también es, ¿qué mujeres están llegando ahí?
¿no? ¿Qué mujeres están o desde dónde estas mujeres estamos queriendo o no acceder a estos puestos? Yo me he encontrado muchas veces con compañeras, con conocidas que intentan o quieren acceder a ciertos puestos de poder, que una de las cosas más importantes que me dicen es: tengo miedo, no sé si puedo, no sé si voy a poder, no me siento acompañada, no tengo el apoyo de mi familia, no sé, o sea, seguramente si pasa esto, mi marido me va a dejar, ¿qué voy a hacer con los hijos? Estos son los, creo que es una de las bases o de los reales obstáculos que tenemos las mujeres para la participación política. No debemos dejar de ver este ámbito privado que influye en esto, ¿no? Los hombres jamás se iban a preguntar, ¿no? ¿Y quién se va a quedar cuidando a mis hijos? ¿Quién va a hacer de comer? Etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres todo el tiempo nos los estamos preguntando porque para eso fuimos educadas, ¿no? Y además que el sistema en general no está hecho para poder dar todas las facilidades para que las mujeres podamos acceder a estos. Y bueno, creo que para ir cerrando, lo otro que me gustaría hablar es de la participación política feminista, ¿no? Que creo que es otro de los temas que a mí me gusta mucho y que tiene que ver desde la participación política desde la sociedad civil. O sea, porque también solo pensamos desde esta forma de la política formal, ¿no? Lo que están haciendo las compañeras activistas, las compañeras feministas, marchando, haciendo ahora hay una forma distinta o nueva de hacer de participar políticamente y activamente, que son en las redes sociales. La forma de la participación política está cambiando, ¿no? Me parece que también el tema de la juventud, las redes sociales, ¿no? Las nuevas, digamos, generaciones que están participando ahí activamente, que pareciera que es un mundo que no existe, que son este mundo virtual, y sobre todo ahora en pandemia, que a todo nos ha movido, a todas las personas nos han movido a lo virtual. Me parece que este es uno de los temas donde está participando políticamente y donde mucho más está participando o se ve más participación de las mujeres, ¿no? Movimientos como el Me Too, ¿no? Que han sido potenciales mundiales. Yo recuerdo muchísimo el año pasado, exactamente en estas fechas, ¿no? La gran marcha, ¿no? Que no solamente fue virtual, sino también física, pero que también de alguna forma estas cosas se están moviendo y está cambiando esta forma que estamos viendo o que conocemos de la participación política específica de las mujeres, ¿no? Yo con esto cierro y, bueno, pues escuchar a mis compañeras y después de ahí seguir con el diálogo. Muchísimas gracias, Vianet. Sin duda, todo lo que dices es sumamente valioso hoy en día. Rescataría que, como mencionas, justamente los movimientos y las luchas feministas nos han permitido tener estos espacios, ¿no? Porque lo que tenemos ahorita es política. Ahorita estamos haciendo política. Entonces, creo que es muy importante que fomentemos la realización de estas mesas para poder expresar lo que pensamos y lo que queremos principalmente. De igual forma, pues sí, como mencionas, desde pequeñas se nos ha dicho cómo ser mujeres y en los últimos años el cómo ser feministas, ¿no? El pero ¿por qué haces eso si tú eres feminista? Una feminista no hace eso. Entonces, sí es importante señalar esto y no caer en el juego del patriarcado, porque justamente es señal de que estamos haciendo bien las cosas. Si las instituciones se están viendo amenazadas, es porque vamos en un buen camino. Bueno, ahora le daré la palabra a la diputada Rocío García Olmedo. La maestra María del Rocío García Olmedo es militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1974. Actualmente es diputada local del Estado de Puebla, ha sido diputada federal y como tal vicecoordinadora de vinculación con organismos de la sociedad civil del Grupo Parlamentario del PRI. Se desempeñó como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción e integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
fundadora de la Agrupación Política Nacional Junta de Mujeres Políticas, delegada del CEN del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, y recibió la presea al mérito de la lucha femenil priista en 2016, otorgada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Maestra en Política Pública y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Puebla, notaria y actuaría por la Universidad Autónoma de Puebla, integrante de los colectivos nacionales Mujeres en Plural y 50+1, integrante de la Red Plural de Mujeres Puebla. Es académica del Instituto de Ciencias Jurídicas. La escuchamos, diputada. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Primeramente, permítanme dar las gracias por invitarme a este conversatorio en una fecha tan representativa como lo es la lucha de los derechos de las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres. Y en este contexto, vale recordar los pasos que se han tenido que dar, no solo en México, también en el mundo, para poder ir avanzando paso a paso en la visibilización, pero también en el reconocimiento de los derechos de nosotras, las mujeres. Debemos considerar también que sin duda hay que reconocer y hay que reivindicar a muchas mujeres que no pudieron ser visibles en las distintas épocas, porque aún cuando ellas aportaban, la historia oficial no las reconocía o no las validaba, y que poco a poco fueron atreviéndose a hacerse visibles y atreviéndose a participar y atreviéndose a salir a la calle y a hablar. Ahí está Ermila Galindo en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir del debate actual sobre esta situación de desigualdad entre hombres y mujeres, se ha principalmente centrado este debate en el tratamiento que han dado los poderes públicos a las necesidades de las mujeres. En la actualidad, como todas, todos saben, existe una posición mundial unánime sobre la necesidad de un tratamiento integral de la situación, y dentro de esa tendencia, una de las prioridades es justamente la incorporación de las mujeres al poder, a la toma de decisiones y al ejercicio de liderazgo en todas las esferas de la acción colectiva. Y para ello tenemos que señalar, para si queremos visibilizar debidamente los avances que hemos tenido, que sí los hemos tenido, por supuesto, tenemos que visibilizar en principio todas estas conferencias de las mujeres que a nivel mundial se han llevado a cabo, porque nos va a clarificar debidamente los objetivos que fueron teniendo cada una de ellas en estos avances. En la primera, recordemos que fue la celebrada en México en 1975. Ahí se urgían los gobiernos a promover una amplia participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. La segunda, justamente por el carácter desproporcionado que había en minoritario en la presencia de las mujeres en posiciones de liderazgo, la celebrada en Copenhague en 1980 señala explícitamente y por primera vez la conveniencia de incrementar la presencia de las mujeres mediante el establecimiento de metas porcentuales. ¿Qué es eso? Lo que conocimos como cuotas, como acciones afirmativas. Y se menciona la necesidad de aplicar tales metas porcentuales en el reclutamiento, en la nominación y en la promoción de mujeres a cargos de toma de decisión. La siguiente conferencia, la tercera, fue en Nairobi,
en 1985. Aquí se añade, además de lo que ya hemos comentado, la necesidad de promover la conciencia pública sobre los derechos de las mujeres. ¿Cómo? Pues mediante la educación, mediante la formación política, mediante el trabajo de organizaciones no gubernamentales y evidentemente mediante la participación de los medios de comunicación que son fundamentales. La siguiente conferencia, la cuarta, fue la celebrada en Beijing en 1995. Se afirma en esta conferencia que las mujeres tienen igualdad de derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos y mediante esa participación a contribuir a redefinir las prioridades políticas, al incluirse en programas políticos, se ofrecen nuevos puntos de vista sobre todas las cuestiones políticas, como aquí ya lo ha comentado en buena medida Vianet, que ha podido ir sacando algunos de todos estos temas que sin duda era necesario observar. Algunos instrumentos internacionales han afirmado el principio de participación equitativa de mujeres y de hombres en el ejercicio del poder. Y también han adoptado estas decisiones, incluida, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Muchos países, después de todo esto, fueron adoptando medidas y pudimos ir viendo cómo iban incorporándose mujeres en el desempeño de labores políticas, poco a poco y muy lentamente en esta esfera. Pero sin duda alguna fueron incorporándose las mujeres. En los países del Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas para Europa, en donde está también Canadá y en donde está también Estados Unidos y Asia Central, han priorizado hoy el tema del combate a la violencia contra las mujeres. El empoderamiento económico, que es fundamental y que debemos tener muy claro para poder incidir debidamente y poder perfectamente acotar cuáles son los avances y cuáles son los pendientes de la participación política de las mujeres y evidentemente esa participación política en los últimos 5 años, que es donde este Consejo Social y Económico de Naciones Unidas se ha ido abocando en el estudio y en el análisis. Ahí destaca, y se los comento para que lo consideren y puedan ustedes consultarlo después, ahí destaca el informe regional del Consejo que se preparó para el 64 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer que se lleva a cabo en la ONU cada año. Y es importante porque ahí ya se van clarificando algunos puntos que tienen que ver con la necesidad de implementar políticas públicas en materia de cuidado, por ejemplo, con el fin de estimular la participación de las mujeres en el mercado laboral, porque ustedes saben que ese punto justamente es un pendiente aún que tenemos las mujeres en México, pero también en el mundo. Y muchos países de la región han adoptado también estas propuestas de avance que se han venido dando. Sin duda alguna, la obtención del voto femenino fue un primer elemento parteaguas para poder determinar esa participación política de las mujeres. Antes de ello, Puebla
como otros estados de la República, tuvieron una participación fundamental porque aprobaron, antes siquiera de la aprobación del voto universal y del voto municipal, el que las mujeres contendieran en elecciones municipales. Puebla lo hizo en 1934, por ejemplo. De manera, pues, que sin duda el voto, el reconocimiento al derecho a votar, fue dándose cuenta de que las mujeres no estábamos en el ámbito de la esfera de lo político y que había que hacer muchos esfuerzos, sin duda alguna, para poder lograrlo, porque el acceso hasta entonces era restringido. ¿Y para qué obtener las posiciones? Porque esa pudiera ser la gran interrogante que se tiene aún incluso en estas fechas, hoy día. Bueno, las mujeres requieren estar en el acceso a la toma de decisiones justo para ello, para participar en la toma de decisiones. No solo en la vida política de un país, sino también en la toma de decisiones económicas que favorecen y que favorezcan justamente a un grupo vulnerable, como lo ha sido en esta materia las mujeres, que aún con los avances, todavía el mayor número de mujeres se desempeña en la economía informal, en donde no tiene de ninguna manera derecho a prestaciones. Y eso las hace vulnerables absolutamente. Y en esa toma de decisiones también se requiere su intervención en la vida política, justamente para que todo el ejercicio de lo político, de lo público, de los tres poderes, pueda ser visibilizado con unos lentes diferentes para que se pueda entender las diferencias que hay entre aplicar políticas públicas a favor de hombres que las que hay en aplicar políticas públicas a favor de mujeres. Y en ese mismo sentido del Ejecutivo, la diferencia que hay en elaborar desde el marco del Poder Legislativo leyes neutrales que no permiten visibilizar sin duda alguna la diferencia que hay para aplicar una ley en una mujer que un hombre. Y evidentemente en el Poder Judicial, la diferencia sin duda alguna que se requiere para que con perspectiva de género se aplique todas esas normativas en todos el acceso a la justicia de las mujeres. De manera pues que algunos países fueron desde los partidos políticos empezando a trabajar sobre ello y comprendiendo que mucho, mucho tiene que ver en que el problema que subyace es la escasa participación política de las mujeres. Ahí están los textos de Carolina Codetta que pueden ustedes consultar, en donde va haciendo con mucha claridad todos los tiempos diferentes que se han venido dando en este producto de la historia de este sistema político, y que va reflejando este texto las manifestaciones públicas del acontecer político, como actitudes, como opiniones, como comportamientos, en fin, vale la pena trabajar con esta autora para ir dándonos cuenta de todas estas situaciones que se van dando. Ahora bien, en todos estos propuestas, sin duda alguna, ha habido avances, pero también si nos acotamos específicamente a la participación de las mujeres, la participación política de las mujeres en México, podemos darnos cuenta que se ha seguido con mucha claridad
los objetivos que se han venido planteando para avanzar en estas participaciones. Nosotros, en un buen tiempo, se trabajó sobre las cuotas, sobre las acciones afirmativas al interior de los partidos políticos. Pero los partidos políticos siempre tuvieron un pretexto, incluso para no cumplirlas. Y ese no cumplimiento fue generando el abonar más profundamente sobre este tema. Nos dimos cuenta que si había coaliciones o alianzas, las cuotas lo decían las leyes incluso, los documentos básicos de los partidos, las cuotas no se otorgaban. Si en un momento determinado avanzamos para que las mujeres participaran, les ponían suplentes hombres y a los 3 días de haber ganado la elección, esos partidos políticos le solicitaban licencias a las mujeres y quedaba el hombre. Y luchamos para que el propietario mujer y la propietaria mujer también tuviese una suplente o mujer, para que aun cuando saliera la mujer propietaria, quedase una mujer en el cargo. Y hasta que se pudo ir logrando mucho el darnos cuenta, bueno, ustedes recuerden la 12-624, esta sentencia de la Corte que vino a determinar con mucha claridad el que los partidos políticos tenían que cumplir finalmente, y eso no hace mucho tiempo, hasta llegar al 2014 que se pudo lograr la inclusión en la Constitución General de la República del principio de paridad. Y el año pasado, en esos avances, apenas se logra en el Estado de Puebla la reforma constitucional para lograr la paridad en todo, tanto horizontal como vertical. Se trabajó muy fuerte para lograr esta inclusión en nuestra norma principal y fundamental del Estado, y para también incluir, porque pareciera ahora que el siguiente paso es luchar, sí, en que ahora los partidos políticos postulen en términos del principio paridad como ya lo marcan las leyes. Pero ahora que esas postulaciones retiren los obstáculos que generan y que se dan violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y tuvimos que trabajar ahora en incorporar ese concepto también en la normativa legislativa para que las autoridades tuviesen los elementos necesarios para poder aplicarlos en este proceso electoral que estamos ya viviendo. Le toca a las autoridades ahora conducir. Como también trabajamos, y ahí hubo avances sin duda alguna, en muchas otras reformas a diversas leyes que permitían ir generando la garantía y protección de los derechos de las mujeres. Pero por supuesto, de tenerlo en la normativa a que se haga realidad, todavía hay un gran paso. Y la pregunta sería, ¿de qué sirve que se tenga en la normativa si ahora la voz fundamental de este país, la del presidente de la República, no reconoce, por ejemplo, la existencia de las violencias en contra de las mujeres? Y hay omisiones, y hay burlas. Y bueno, hoy mismo amanecimos desde ayer con un muro en la Ciudad de México en una fecha tan importante para él. No es cualquier voz, es la voz del presidente de la República, que en un momento determinado y sin duda alguna es fundamental para que todo esto avance. Para que no se detenga, para que se siga trabajando muy fuerte. Por eso el mensaje del presidente de la República causa mucho daño
a las mujeres. Esas mujeres que han sufrido violencias, esas mujeres que observan la impunidad que hay. En fin, ¿de qué sirve tener todo esto si no se reconoce la necesidad de que toda esta normativa debe ser utilizada por los poderes ejecutivos de cualquier nivel para el diseño de políticas públicas, para focalizarlas específicamente a los grupos diversos de la sociedad que constituimos las mujeres, por ejemplo, para que además esa normativa pueda ser exigida y ser aplicada en tanto en el tema de procuración como en el tema de administración de justicia. Como verán ustedes, todo esto es sin duda importantísimo y se articula en uno de estos días de trabajos con diversos colectivos de mujeres para hacer este articulamiento de acciones que nos llevan al 8 y al 9 de marzo y recordar lo importante que fue el 8 de marzo y 9 de marzo del año pasado, que yo sostengo fue un parteaguas en el movimiento amplio de mujeres en este país. Se habla de que, recuerden, los avances que se pueden dar van encaminados justamente a saber organizarnos, a saber articular todo ese trabajo que hacen los movimientos feministas en el movimiento amplio que existe, todo ese estudio, sustento, análisis que nos puede generar y que debemos aprovechar por parte de la academia y por parte de las investigadoras e investigadores, y por supuesto articularlo con las mujeres de Estado, pensando en esas mujeres que están en esos espacios de discusión, en el nivel que sea, pero que ya están en esos espacios de discusión. Pendientes, sin duda alguna, y con eso voy concluyendo, pendientes todavía muchos. Este que acabo de comentar es el fundamental: poder sensibilizar y concientizar en el reconocimiento de todas las necesidades que tenemos el grupo mayoritario de la población en este país que conformamos las mujeres. Ese es un elemento fundamental. Si no se reconoce por parte de quienes toman decisiones todo ello, evidentemente no vamos a poder avanzar e incluso debemos estar con los ojos muy abiertos para que no permitamos el retroceso. Punto número 2, hay temas pendientes. Y un tema pendiente, todavía sin duda alguna, tiene que ver con derechos de las mujeres. Y un derecho de las mujeres pendientes es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No se ha abordado. Hay muchos elementos que lo detienen, pero que es un derecho y los derechos no se consultan. Y los derechos debemos de trabajar siempre en los congresos sobre ellos. Ese es un gran pendiente aún todavía. Otro pendiente es reconocer también todos estos temas que tienen que ver con el cuidado, con los cuidados. Todas y todos nos hemos dado cuenta en esta contingencia cómo las mujeres han podido visibilizar todas las cargas de trabajo que tienen y que ahora se incrementan, porque ahora son maestras de sus hijos que están tomando las clases vía virtual. En fin, muchas cuestiones que podemos todavía comentar en esa parte y que ya hay un reconocimiento para crear un sistema nacional de cuidados. Ojalá pronto en el estado de Puebla baje esta acción para poder trabajar evidentemente en ello. Y un último tema, que es el que yo creo en el que hay todavía
pendientes tiene que ver con las violencias. Las violencias que se ejercen contra nosotras las mujeres. De todo tipo y de todas modalidades. Y esas violencias tienen que ser reconocidas. Y esas violencias merecen sin duda alguna que se reformulen todas las políticas públicas que van encaminadas a atender las violencias en contra de las mujeres. No hay otra manera. Nos hemos dado cuenta que no hay avances significativos, que las violencias se están incrementando en contra de las mujeres, más aún en esta contingencia en que quedaron todas ellas o muchas de ellas, y lo vimos, más de 26,000 llamadas de auxilio en este año de contingencia, nada más en Puebla ha habido en datos de la Secretaría de Igualdad del Gobierno del Estado. Por eso hay que repensar los mecanismos para prevenir y eliminar la violencia de género contra las mujeres. Y ahí está la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, que nos pueden ayudar. Ahí están los datos del INEGI que nos pueden ayudar en este replanteamiento de los mecanismos, y con ello podemos sin duda alguna avanzar en esta situación. Me parece que podemos englobar en estos cuatro puntos los pendientes que todavía tenemos en el estado de Puebla para, y en el país, sin duda alguna, para poder avanzar en esto que es de altísima importancia, la participación política de las mujeres, que si bien logramos ya el principio de paridad, ahora también debemos pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo en la participación política de las mujeres. Aquí dejo mi primera parte de intervención para seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muy valioso todo lo que rescata. Sí, como usted menciona, es muy importante que poco a poco las mujeres nos vayamos involucrando en la esfera política para poder tomar decisiones que nos beneficien, poder legislar para nosotras, poder hacer políticas públicas para nosotras, poder hacer leyes para nosotras, porque es muy distinto a que se hagan leyes, que se hagan leyes o que se ponga en consulta leyes que solo nos corresponden a nosotras, como por ejemplo el aborto. Es una decisión de nosotras, es nuestro cuerpo y tiene que ser una decisión tomada solo por mujeres. Entonces creo que es muy importante que sigamos, ¿no? Bueno, para dar continuación, ahora le doy la palabra a Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado, licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Puebla, preside la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y es presidenta del Comité de Transparencia del IEE. Asimismo, presidió la Comisión de Comunicación. Impulsora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Puebla, representante ante el Instituto Nacional Electoral de la Cuarta Circunscripción de la Red de Mujeres Candidatas en el proceso electoral 2017-2018. Realizó el primer conversatorio nacional en Puebla sobre violencia política contra las mujeres. Ha realizado diferentes ponencias y artículos sobre paridad, violencia política contra las mujeres, medios de comunicación y elecciones. Adelante, consejera. Hola, Nicole. Pues buenos días, casi tardes. Pues muy contenta de estar hoy aquí, compartir este espacio en un espacio en el cual yo me siento en casa. Para mí estar en la Ibero, aunque sea de manera virtual, es estar en casa. Siempre lo digo y lo digo porque soy una persona agradecida. Lo que soy profesionalmente se lo debo a la Ibero y no solamente eso, sino además tengo amigos de vida y amigas de vida que están todavía en esa institución. Entonces, para mí, pues la Ibero es mi casa. Y me siento más contenta aún de compartir este día de hoy tan especial con una persona a la que admiro, quiero, respeto, soy su aliada, soy su alumna, a la única de las personas que le acepto que,
que me regañe y que es Rocío García Olmedo. Entonces, para mí de verdad es un honor con Vianet compartir también este espacio. Agradezco a Roberto Alonso y a ti el estar hoy aquí. Entonces, pues sin mayor preámbulo, como ya nos han dejado un contexto muy importante, tanto Vianet como Rocío, entonces yo les voy a platicar qué es la realidad que tenemos en nuestro estado sobre este tema de avances y pendientes respecto al tema de la participación política de las mujeres. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación. Ustedes me dirán si la pueden ver. ¿Sí la ven? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ah, ok. Está como presentación. Ok. Entonces, empezaría diciendo, ¿de dónde partimos? Partimos del 2018. Es decir, históricamente el Estado de Puebla había tenido una subrepresentación de mujeres, pocas secretarias de gabinete, pocas diputadas locales y muy pocas presidentas municipales. Antes del proceso electoral del 2017 y el 2018, el Estado de Puebla era el penúltimo a nivel país con el 29% de escaños ocupados por mujeres en los congresos. O sea, estábamos antes que el último y por muy poquito, que era Morelos. Entonces, ahí estábamos. En números, ¿qué representábamos para ese proceso electoral? Pues representábamos 3.225.206 mujeres, de acuerdo a datos del INEGI. Actualmente somos 3.423.163 mujeres. Y en datos del padrón electoral, éramos 2.401.909 mujeres. Es decir, éramos mayoría en el listado nominal, pero además era importante que se generaran acciones afirmativas para implementar políticas públicas con perspectiva de género. Era importante que ese proceso, que ya veníamos con el tema de paridad, pero no como lo tenemos ahora, se generaran estas acciones afirmativas para que más mujeres no solamente participen, porque algo que es bien importante es, las mujeres participamos en el espacio público, pero una cosa es que participemos y otra cosa es que lleguemos. Aquí teníamos que hacer que llegaran, ¿no? Y eso genera, obviamente, resistencia, genera presiones, genera muchas cosas. Pero teníamos claro el objetivo, al menos yo lo tenía, que lo que teníamos que hacer es que las mujeres accedieran al poder. Entonces, algo que yo siempre menciono porque es muy importante es, en Puebla contamos con 217 ayuntamientos. En 61 años, o sea, de 1957 al 2018, solo habían sido alcaldesas 44 mujeres. Los municipios son espacios donde las mujeres, siento yo, el municipio siempre es un espacio de manera directa del ciudadano con su autoridad. Es decir, sucede mucho que cuando son elecciones, platicábamos el otro día, ¿no? Cuando son los cómputos, al ciudadano y a la ciudadana lo que le importa es saber quién es su presidente o su presidenta municipal. O sea, no quién gana la gobernatura, no quién es el presidente. O sea, él quiere saber quién es su presidente o su presidenta porque obviamente es un espacio en el cual el beneficio, la afectación, pues es inmediata. Entonces, en el periodo del 95 al 2014, fueron candidatas propietarias al cargo de presidentas municipales 282 mujeres y 512 fueron suplentes. De 2013 al 2018, solo fueron alcaldesas 13 de un total de 217 municipios. Es decir, antes de que pasáramos a la elección del 2017-2018, solo teníamos 13 alcaldesas. Entonces, bueno, después el periódico oficial publica el tema de la paridad ya como un principio constitucional. Además, había jurisprudencias. Y además también había el trabajo que venían haciendo en el Congreso del Estado. En ese momento, alguien que impulsó muchísimo que esto sucediera fue la diputada, ahora regidora, Silvia Tanús. Entonces, eso que sucedió en ese momento, para que tuviéramos una paridad vertical y una paridad horizontal y que llegáramos a esa elección con esta paridad. Entonces, aquí yo les pongo brevemente algo que es bien importante y que a veces se olvida, pero quienes estamos en el tema, porque a veces a las jóvenes y a los jóvenes piensan que ya, cuando ya llegaron, pues ya todo estaba así, ¿no? Que no hubo lucha,
que no hubo un rezago. Les ha tocado llegar a las mujeres en este momento, pues a un espacio donde ya hay paridad, donde ya es obligatorio, pero antes no fue así. Entonces aquí yo les pongo una breve tabla de qué sucedió, o sea, en brechas de género, desde el 95 que tenemos registro hasta el 2018, y bueno, pues ahí vamos a poder ver en la cantidad de hombres, por ejemplo, en el 95, el 86, casi 87% eran hombres los candidatos y el 13% eran mujeres. Ahora, vamos ya con el principio constitucional de paridad, vamos con el tema de la paridad vertical, la paridad horizontal, en el caso del Estado de Puebla, y entonces eso, ¿qué nos permitió? Nos permitió que a la siguiente elección, en esa elección, perdón, nosotros generáramos un mecanismo que se le conoce como bloques de competitividad y que ahora ya está en la ley y que también tengo que decirlo. La ley, la armonización que se hizo a la ley en nuestro estado es una de las armonizaciones más completas que tenemos a nivel nacional. O sea, somos uno de los estados que logró tener una armonización de la ley como no la tiene ningún estado. Y eso se lo debemos a la voluntad política de las diputadas y los diputados y al impulso importante que tuvo la diputada Rocío García Olmedo, que hay que decirlo y hay que reconocérselo porque esa es la verdad. Entonces, estos bloques de competitividad que ya ahora están en ley, en ese proceso electoral, no estaban en ley, pero nosotros hicimos ese mecanismo para garantizar lo que se solicitaba. Lo que se solicitaba en ese momento, paridad vertical, horizontal, y que las mujeres no se fueran a contender a distritos perdedores. Porque, ¿qué sucedía? Sí, pues eras candidata, pero eras candidata de lo que se le llamaba como candidaturas castigo. Pues sí, te mando de candidato a un lugar que sé que ni tengo rentabilidad electoral, ni voy a ganar. Entonces, nada más para que digan que sí, que estoy con las mujeres, que el tema del discurso, pues vas para allá, pero no tienes posibilidades de ganar. Entonces, eso, con los bloques de competitividad, y con ese mecanismo se logró eliminar. Aquí yo les pongo un ejemplo de lo que es la paridad de género vertical y lo que son los bloques de competitividad. Es decir, aquí tenemos una planilla de ayuntamiento que está integrada por 16 regidores y regidurías. Y lo que comentaba Rocío, se logró que la paridad tiene, uno de los principios de la paridad es la homogeneidad en sus fórmulas. Es decir, la propietaria y el suplente son del mismo género. Entonces, bueno, aquí los vemos y aquí tenemos los bloques de competitividad por municipio. Es decir, ahí se hizo un estudio donde de acuerdo a los datos o a los resultados electorales que tuvieron los partidos políticos, a excepción de Movimiento Ciudadano, se logró sacar estos bloques donde había una votación alta, media y baja. Entonces, en estos bloques los partidos deben de contender deben de, en sus listas, tener 50 hombres, 50% mujeres, es decir, ya no pueden mandar a las mujeres al bloque de votación baja. En los tres bloques tiene que estar 50-50. Y si quedan números impares, el número impar se le da preferencia que sea una fórmula de mujer. Entonces, esas eran parte de las acciones afirmativas que ahora todo esto pues ya está en ley. Aquí les puse un ejemplo de estas, en unas gráficas de cómo estábamos, ¿no? Cómo estábamos aquí es desde el 2001 hasta el 2014. Y vamos a ver otra vez que las brechas de género, pues era completamente distante desde de las mujeres hacia los hombres. Ahora, ¿qué sucedió en el 2017-2018? Sucedió que tuvimos 11,499 candidatas. Eso fue histórico. Entre presidentas municipales, diputadas, regidoras. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo que obviamente la contienda fuera una contienda donde participaran un gran número de mujeres. ¿Cómo quedó conformada la Cámara? Bueno, la Cámara quedó casi paritaria. Bueno, habíamos dejado casi paritario, ya el tribunal después nos bajó a una diputada, pero bueno, la Cámara quedó conformada por casi la mitad de mujeres, y eso yo siempre me gusta poner esta diapositiva, porque lo que digo es que no son números, son rostros, son mujeres. O sea, al final, para lo que trabajamos y para lo que construimos, era eso.
ver el rostro de mujeres trabajando a favor de mujeres y poder incidir en la vida pública con políticas con perspectiva de género. Entonces, bueno, así quedó conformada la Cámara. Y aquí tenemos algunas de las presidentas municipales que en el caso de Puebla, más adelante les explico cómo es la geopolítica actual del estado, pero bueno, también logramos un mayor número de mujeres, sobre todo en municipios donde sí hay municipios importantes y municipios que tienen una incidencia política, que antes eso no sucedía. Aquí les dejo la parte de la composición política del estado de Puebla. Aquí es donde podemos ver cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es el partido político donde mayor número de mujeres participan y donde mayor número de mujeres fueron electas. El partido con mayor número de mujeres electas es el PRI. El PRI siempre, por historia, ha sido un partido político donde ha dado un impulso importante a las mujeres. Entonces, el PRI, bueno, en el caso de Puebla es quien más presidentas municipales tiene. Y del número de hombres y mujeres, bueno, nosotros tenemos 47 mujeres presidentas municipales y el resto son hombres. Ahora, algo que es bien importante decirles es que, como se pueden dar cuenta, bueno, las acciones afirmativas, el hecho que participen mujeres en los ayuntamientos, pues es todavía un tema pendiente, porque de 217 municipios, solo 47 mujeres son presidentas municipales. Entonces, de esa parte, de esto último que les digo, ¿cuáles son nuestros pendientes? O sea, ¿yo qué les diría a ustedes qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta un tema importantísimo que mencionó Rocío y que es hacer que la ley sea útil. Es decir, tenemos una reforma a la ley, tenemos una armonización a la ley, pero el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género es un tema que... es un tema complejo, es un tema que va en aumento y es un tema que ya está en ley. O sea, tenemos todos los elementos, tenemos la ley para el acceso, tenemos la ley de delitos electorales, tenemos la violencia política se sanciona no solo de manera electoral, sino se sanciona también a través de la vía penal, a través jurisdiccionalmente. Entonces, tenemos que hacer que eso sirva, que sea útil, que le sea útil a las mujeres, porque la violencia política va en aumento. Es decir, a mayor paridad, mayor violencia contra las mujeres, porque obviamente los hombres que, los hombres, obviamente al sentir que hay un espacio que les pertenece a ellos y que ahora es ocupado por una mujer, pues es un tema que tiene que ver con esta parte de rechazo. Y nos ha tocado ver, en mi caso, pues muchos, muchos temas de violencia política que vamos como paso a paso y que ahora con la ley, pues lo que se busca es que sea útil, ¿no? Que no sea útil la ley, que de verdad sirva, que funcionen los mecanismos. Digo, a mí me toca la parte de impulsar esto, ¿no? Ya no me tocará verlo como quisiera verlo, pero bueno, ya es una gran parte el que exista, en que existan los mecanismos. Ahora el Instituto Electoral puede emitir medidas cautelares respecto al tema de la violencia política, antes no se podía. Y algo que es bien importante que sepan, donde más se padece la violencia política, y sobre todo el día de hoy, un día tan importante y tan relevante, es importante también voltear a ver que donde más padecen la violencia política son en los municipios, son las regidoras, y son las regidoras de los municipios más lejanos, de los municipios más pobres, ahí es donde más violencia política hay. Entonces, ese es un pendiente enorme. No solo prevenirla, no solo erradicarla, sino sancionarla. Y bueno, yo quisiera pensar que hubieran sanciones ejemplares para que así los presidentes se den cuenta que esto es en serio. Porque además hay sanciones penales ahora que ya vamos a campañas, que ya estamos próximos a entrar en campañas, pues quien difame, calumnie, denigre a una candidata, bueno, podrá tener una sanción penal. ¿Esto qué es? Pues es cárcel y es multa. Entonces, ahora ya hay muchísimos instrumentos que da por dos vías, por la vía de la ley de acceso, por el código y por otras, como la ley
la ley de delitos electorales, etcétera. Entonces, siempre es importante saber esto. ¿Qué otro pendiente tenemos? Pues impulsar una democracia paritaria en los municipios. Es necesario, es decir, necesitamos más presidentas municipales en los municipios. Si tomamos 217 municipios y al final logramos, y yo lo digo así, de un solo golpe, que en una elección 47 mujeres fueran presidentas municipales, lo que tardamos 61 años, bueno, pues tenemos que lograr que más mujeres accedan a los cargos públicos, accedan a los municipios, porque es ahí, en los municipios, donde las mujeres nos convertimos en agentes de cambio, es decir, en políticas públicas que tienen que ver con vigilar, prevenir a las mujeres, con calles seguras, con calles iluminadas, con esta parte que decía, ¿no? A veces participamos en política, pero no se dan las condiciones para que podamos participar. Entonces, todo esto que tiene que ver con esa parte y esa sensibilidad que se tiene, cuando se tiene una perspectiva de género, es importante que se impulse desde los municipios. Y otro tema que es súper pendiente y que es un tema que yo creo que del que se va a empezar a trabajar y que de acuerdo a la ley se debe de cumplir, pues es la alternancia. Es decir, pasamos de la paridad, ya que lo que busca es esa igualdad, esa inclusión, a tener una alternancia en los espacios. Es decir, si alguien, no sé, compitió por San Martín Texmelucan y es mujer, al siguiente le toca un hombre, a la siguiente le tocará una mujer, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es un tema que genera mucho conflicto al interior de los partidos políticos, pero que es un tema que se tiene que trabajar, porque aparte, pues, en la ley, al menos en el caso de las diputaciones, tendrá que ser así para el próximo proceso, para el 2024, pero es un tema que se tiene que trabajar, sobre todo en la construcción de liderazgos políticos de mujeres, el empoderamiento de mujeres, para que se pueda lograr esta alternancia. Entonces, pues por mi parte es todo. Yo les dejo esa reflexión, pues de que resta trabajar mucho todavía sobre el tema de violencia política. Yo creo mucho eso, yo soy muy insistente en el tema, porque a mí me ha tocado ver de cerca lo que padecen las regidoras, lo que padecen las síndicas. Entonces, creo que es importante señalarlo, porque no vamos a llegar a tener una democracia paritaria en igualdad de condiciones, con equidad, hasta que no logremos erradicar ese tipo de violencia, que lo que hace es intimidarlas, limitarlas. Bueno, sufren amenazas, sufren muchas cosas, pero no vamos a lograr esa igualdad hasta que no logramos de verdad erradicar la violencia política contra las mujeres. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por todo lo que señalas. Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo en que debemos atender lo antes posible la violencia política, porque es justamente esta la que no nos permite podernos desarrollar o que nos da miedo involucrarnos en la política de nuestro país, ¿no? El atrevernos a lanzarnos por algún puesto, por algún cargo público. Entonces sí, es necesario que esta violencia sea atendida lo antes posible. Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño espacio para que alguna de ustedes se sienta libre de reaccionar o de hacer algún comentario después de escucharse entre ustedes. Va a tener cada una 5 minutos para poder expresar lo que piensen. Y les recuerdo al público que en el chat estamos recibiendo sus comentarios o preguntas para que en el próximo espacio, que es la ronda de preguntas, se las hagamos llegar a las ponentes. Entonces, no sé quién quisiera agregar un comentario o reaccionar. Rocío. Adelante, diputada. Bueno, yo creo que debemos hacer visible también que esa violencia política a la que se refiere la consejera Alejandra abarca
incluso antes, desde los partidos políticos, ahora que serán postuladas, como candidatas, ya se logró la obligatoriedad de las postulaciones en base al principio de paridad. Pero los partidos políticos ponen muchos obstáculos para poder postularlas en cada uno de esos bloques de competitividad de los que ya nos habló la consejera. Y ahí es otro punto donde tenemos que hacerlo visible. Todos esos obstáculos que desde los partidos políticos se dan para poder obtener la postulación. Y después de obtener la postulación, evidentemente que les otorguen los apoyos económicos en tiempo y forma para que puedan participar libremente en el ejercicio de la propia campaña política. Y creo que eso también lo tenemos que visibilizar en este momento. Así es, diputada. ¿Alguna otra quisiera agregar un comentario? Adelante, viene. Sí, y bueno, también hablando de esto, me parecería que además de ver un poco la dificultad que a las mujeres, que las mujeres tenemos en la participación política dentro de los partidos políticos, me parece que lo otro que no hay que perder de vista es todas las otras cosas que hay alrededor de ser mujeres, ¿no? Por ejemplo, de ser mujeres e indígenas, jóvenes, lesbianas, trans. O sea, me parece que también hay que poner apellido a todo esto, ¿no? Si ya de por sí la participación específica de las mujeres al acceso a estos cargos de liderazgo, de decisión, es compleja, porque además creo que es muy importante entender que los partidos políticos son una de las instituciones más patriarcales que existen, ¿no? Y que, por supuesto, ahí vemos la réplica de todo esto para no dejarnos este acceso, pero y además de todo esto, ver las particularidades de cada una de estas mujeres y vamos viendo, bueno, ya de por sí ha sido difícil que las mujeres lleguen con todo este contexto que nos han dado, sobre todo en la evolución de los derechos y el acceso real, ¿no? Hablando de paridad, del derecho a la paridad, pero también, por ejemplo, pensar cuántas de estas mujeres, como les digo, ¿no? Son mujeres jóvenes, son mujeres indígenas, son mujeres lesbianas, ¿no? Mujeres transexuales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos viendo cómo las piedritas van llenando la bolsita aún más y este saco, que es muy difícil y se está ahí, lo estamos cargando, lo hace aún más difícil, ¿no? Así es, la lucha tiene que ser incluyente e interseccional, porque si no, pues estamos dejando a un lado a muchas mujeres y no se trata de eso. Tenemos que tomar un feminismo que tome en cuenta a todas, no solo a algunas, principalmente a las que pues vivimos desde un privilegio, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Alejandra? No, pues sí, claro, era la parte que yo decía, ¿no? Pasamos de la paridad a la igualdad y va a la inclusión, ¿no? Ahora estamos con este tema que tiene que ver, como bien decía, ¿no? La parte de estar todas y todos incluidos. Entonces, creo que yo señalo mucho el tema porque ahora nos va a tocar vivirlo, ¿no? Este proceso electoral en pandemia nos va a llevar a que la violencia contra las mujeres en razón de género, pues se vaya a las redes sociales, ¿no? Ya lo teníamos, porque ya sucedía. Entonces, es un fenómeno, pues, que va a ser incidente y que yo lo señalo porque necesitamos de todas y todas para hacerlo visible. El tema de la violencia política, como otros temas, pues, en el discurso ayuda muy bien, vende muy bien, suma muy bien, te genera adeptos, pero hacerlo real, confrontarte, entrarle al tema, pelear por el tema, señalar, hacer visible, pues eso no es un tema que todos o todas se sumen. Entonces, creo que ahí necesitamos esta parte, lo que bien decía Rocío, claro, en el primer espacio donde se da es en los partidos políticos, ¿no? Hay un estudio muy interesante de la ONU, Atenea, que señala esto, ¿no? Lo señala con cifras, con datos, dice, a ver, tal partido pues no hay espacios para las mujeres, limitan el espacio, entonces, o se da mucho en el discurso, ¿no? A mí me sucede mucho que muchas que sufren violencia política no lo denuncian,
porque si lo denuncian se quedan sin ser candidatas. Entonces, y es algo que no se critica, o sea, la realidad es que aprendes a respetar y aprendes a entender. Entonces, entiendes que cada quien tiene un momento para hacerlo y que tú tienes que respetar ese momento para hacerlo. Y yo se los digo porque yo soy una persona muy apasionada, muy, muy comprometida. Entonces, al inicio yo me iba, pero con todo. O sea, ya sacaba mi espada de Damocles y andaba yo. Y cuando ya me di cuenta que no podía hacer eso y que además eso implicaba otros temas, y además a mí me sucedió algo muy fuerte con este tema y aprendí entonces ahí el compromiso que tenía y dije, a ver, ¿qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer de la mejor manera? Porque tienes que cuidar a la persona que está denunciando y además tienes también que cuidar esa parte, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esta parte que me frustra mucho es el tema de la denuncia, ¿no? Ya no denuncian. O tengo un caso, por ejemplo, que me buscó hace un año y apenas denunció. Entonces, es un tema que tiene que ver con muchas, muchas, muchas cosas. A veces es muy ligero y muy fácil decir, ay, es que ¿por qué no lo hace? No, perdón. O sea, quienes conocemos esto sabemos que un municipio implica que todas y todos te conocen, que todos saben, que todos... Entonces, creo que ahí es una suma de todos y de todas, ¿no? Buscar aliados, aliadas. Entonces, creo que es importante, ¿no? Y algo que es bien importante es que las universidades se sumen a estos esfuerzos para poder lograr y para poder visibilizarlo, ¿no? E incidir. Eso es todo. Gracias. Así es muy difícil a nosotras como mujeres a veces poder alzar la voz, poder contar nuestros testimonios y pues me imagino que aún más difícil cuando el abuso o la violencia viene desde una persona con mucho poder, con cargos políticos muy fuertes. Entonces, sí son procesos fuertes y largos que cada mujer debe respetar, pero pues sí, al final del día tratar de sacar los hechos a la luz, ¿no? Siempre apoyándose con grupos de mujeres que estarán dispuestas a respaldar y a cuidar en todo momento pues a la mujer violentada o cual sea la situación. Bueno, ahora pasaremos al... Bueno, ¿ninguna otra tiene algún comentario? Ok, entonces pasamos al espacio para interactuar un poco con el público. Ya tenemos algunas preguntas. Voy a dar lectura. Bueno, primeramente hay una pregunta para la maestra García Olmedo. ¿Cuáles son los retos que aún permanecen en el debate para permitirnos decidir sobre nuestros cuerpos desde su perspectiva como legisladora? ¿Cuál fue el progreso que usted notó en la conversación alrededor de la despenalización del aborto en su legislatura? También nos pregunta Elizabeth. Buen día, yo tengo una pregunta para las ponentes. Leí en un artículo de análisis acerca de la percepción global a los políticos y el 53% que son mayoría considera que los hombres son mejores para desempeñar cargos políticos que las mujeres. ¿Cómo podríamos nosotras trabajar para cambiar esta percepción? Sheila nos pregunta, a las tres ponentes un abrazo. Tengo una duda. ¿Se sabe de algún caso que alguna mujer haya llegado a ser objeto de un proceso de protección de los derechos políticos electorales en México? Y hasta el momento esas son todas. Si quieren, esperamos a que nos hagan otra ronda y hago lectura y abrimos el micrófono. Sí, adelante, diputado. ¿Cómo no? Bueno, en relación a la pregunta específica, los retos. Primero, yo creo que hay que reconocer que ya hoy se habla más sobre el tema del aborto. Debo conversarles el contexto del por qué lo digo. Hace algunos años, 15 tal vez,
cuando hubo una, yo era diputada local también, hubo ahí una lucha cuando se dio esta incorporación en la Constitución de la concepción de la vida desde, más bien, la vida desde la concepción. Y fue una lucha brutal, no solo para las personas que como yo defendimos y por supuesto que votamos en contra, la lucha fue hacia el exterior con la sociedad, hacia el interior con los partidos políticos, y bueno, ahora cuando menos ya se habla más. Eso debo decirlo porque si bien se ha comentado en esta legislatura, también debo señalar que me parece que solo ha sido en el discurso, en ese discurso que aparentemente pudiera ser congruente con que es una legislatura que la mayoría de legisladores pertenecen a este partido político autodenominado progresista y liberal, pero que en los hechos no es así. Y ese es justamente el reto que hemos tenido que ir impulsando o que hemos visibilizado varias compañeras para el abordaje de este tema. Por eso, desde el inicio de la legislatura, se presentó dos iniciativas. La del Código Penal para retirar en definitiva eso que tiene que ver con criminalizar a las mujeres, y en la Ley Estatal de Salud para que no queremos aborto, bueno, entonces demos las posibilidades para que las mujeres tengan acceso a una salud sexual y reproductiva sana y que puedan tener ese acceso. Ni lo uno ni lo otro. Y ya vamos 2 años y medio. Entonces, a mí me parece que todavía el gran reto es sensibilizar y concientizar en que este es un derecho de nosotras las mujeres. Es un derecho que sigue pendiente en el Congreso de Puebla y poder procesarlo debidamente. Yo no sé si pueda lograrse el obtener esto en esta legislatura. Solamente nos quedan unos cuantos días para concluir este periodo ordinario, concluye el 15 de marzo e inicia un nuevo periodo que es el último. De manera pues que todavía ahí está pendiente, pero creo que espero haber respondido con ello. La percepción en el segundo comentario, la percepción, cómo cambiarla, que den oportunidad a las mujeres, que den oportunidad a las mujeres de manera igualitaria a participar. Porque siempre se pone en duda la capacitación de las mujeres, si estarán bien formadas, si servirán para tal o cual secretaría. Esa es la duda generalizada, lo que no pasa con los hombres, por ejemplo. Aun cuando sean de una carrera profesional absolutamente diferente al cargo que van a ocupar, no se les pone en duda su capacidad. A mí me parece que la percepción viene de todas y de todos nosotros en el que vayamos cambiando esto mismo para poder esa percepción ser diferente. La última... la tiene que contestar la consejera Alejandra, porque es de los derechos políticos, y sí, hay casos, por supuesto que sí, de derechos políticos que se han iniciado para la defensa de derechos políticos de mujeres en este país, pero también en este estado. Creo que hasta aquí podría dejar mis respuestas. Gracias, diputada. ¿Quién quisiera hablar ahora? ¿Alejandra? Un comento. Okay. Porque no sé si voy a llegar hasta el final, me sí. Disculpo porque tengo sesión de consejo, entonces, pero sí comentar sobre el tema de lo que decían de trabajar sobre este tema de la percepción, sí existe, y yo recuerdo que cuando se logró, o sea, cuando ya vimos los resultados de cuántas presidencias, de cuántas diputaciones, yo decía, bueno, ahora tocará
revisar cuando ya haya sucedido, cuando ya haya pasado, cuál es la diferencia, ¿no? Sobre todo por los señalamientos, ¿no? De que las mujeres, ay, sí, ¿por qué las mujeres tienen que llegar? Etcétera, ¿no? Algo que yo sí he visto y que he percibido es la parte del conocimiento de muchos temas. Yo por eso insisto muchísimo ahora a las candidatas que deben de conocer, deben de tener la información y conocerla, porque la información les da ese empoderamiento y además ayuda a que no sean violentadas. Yo me voy sobre mi tema, ¿no? Sobre el tema electoral que sucede mucho en campañas, ¿no? A veces desconocen muchas cosas y yo les digo, es tu campaña, es tu elección, tú también tienes que saber. Entonces creo que ahí hay varios temas que también suma esa parte. Y sobre los JDC, que es el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres, claro que ha habido, por supuesto, y ha habido no solamente como denuncia, sino además la sala ha dado sentencias, ha resuelto a favor. Yo les voy a poner ejemplos, por ejemplo, ahora esto el tema que les comento de la violencia política, bueno, ¿cómo se puede denunciar? Una de las vías son los JDC. Y la emisión de medidas cautelares que emite el instituto tiene que ver con proteger y tutelar los derechos político-electorales de las mujeres. Entonces, estos derechos que tienen que ver cuando una mujer, hay una enorme discusión, ¿no? Porque nosotros, es más, hemos resuelto mujeres que están en un cargo público y de repente hay temas también que dicen, no, es que no es que estén en un cargo público, es que deben de ser designadas o deben de haber pasado por una elección, un cargo de elección, para que sea violencia política, ¿no? Contra las mujeres en razón de género. Pasa mucho con el tema de las diputadas, el tema de la inviolabilidad parlamentaria es un tema que limita también el que nosotros podamos tutelar ese derecho. Pero bueno, esa es otra historia. Pero a lo que voy es, claro que sí lo hay, y les voy a comentar rapidísimamente, la sala ordenó al Instituto Nacional Electoral generar un registro nacional de personas sancionadas contra violencia política en razón de género. Este sistema nacional que nosotros en ley tenemos el propio, es el sistema estatal de registro de personas sancionadas, no solo por violencia política, sino por el incumplimiento de la pensión alimentaria. Y decirles que estos son temas que tienen que ver con un requisito de elegibilidad, es decir, quien haya violentado a una mujer, quien haya incumplido con el tema de con temas bueno, que tenga temas de violencia familiar o el incumplimiento de pensión alimentaria no podrá ser elegido como candidato o candidata. ¿Pero por qué se los digo? Porque en este sistema nacional, puedo decirlo, fue de los primeros temas que entraron a este sistema fue a través de un JDC. Y ¿de quién fue? Fue de una regidora. Hay varios, pero uno, por ejemplo, que también tiene que ver con tutelar los derechos político-electorales de las mujeres, pues es una regidora, es un presidente municipal, uno de Jalisco, otro de Oaxaca, que violentaron a una, los dos violentaron a regidoras y ellas, bueno, iniciaron este tema y están dentro de este sistema nacional donde estas dos personas, obviamente, si desean participar para un cargo de elección popular, no podrán participar. Pero sí, sí existe y sí ha habido, y no solo de ese tema, ha habido de otros temas donde sí es parte de cómo se tutelan los derechos político-electorales de las mujeres y nosotros como Instituto Electoral del Estado tenemos esa obligación también. Entonces, claro que sí, claro que se vigilan y se tutelan los derechos políticos de las mujeres. Muchas gracias, consejera. Sí, es muy importante tener noción de estas medidas y de estos protocolos que podemos seguir ante cualquier ante cualquier situación que se nos presente en nuestra vida política. Ahora, Vianet, te doy la palabra. Gracias. Yo con respecto a esta perspectiva que tienen los hombres, ¿no? Que dicen que no podríamos o no tenemos la capacidad necesaria
para estar en puestos políticos. Bueno, para empezar yo diría, no me sorprende, ¿no? O sea, no es como nada nuevo, ¿no? Y no solamente los hombres piensan eso, también las mujeres piensan eso, ¿no? Creo que también es importante decirlo. Y yo haría una análisis o una... un paralelo con el tema de aborto, ¿no? Hay una frase que las compañeras feministas usan que es la despenalización social. Recuerdo muy bien lo que platicaba Rocío en 2009, ¿no? Cuando se hace la reforma donde se protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que también ahí andaba, ¿no? Y que pensar en el tema, por ejemplo, cómo se trabajaba en los medios de comunicación, qué nos decían, ¿no? La opinión pública que estaba pues muy polarizada, pero además había muchos en contra, por decirlo entre comillas, y cómo esto ha cambiado y el discurso ha cambiado. Y me parece que ha cambiado por básicamente el trabajo social y de base que se está haciendo. Y me parece que es lo mismo que se debería hacer para cambiar esto. Por eso es tan importante, por ejemplo, que las mujeres nos veamos reflejadas y conozcamos la historia desde niñas y los niños, ¿no? Vean cómo las mujeres, estas historias, ¿no? De mujeres poderosas, que sepan, por ejemplo, que pueden llegar a los puestos, que pueden ser científicas, que pueden ser políticas, que pueden ser presidentas, que pueden ser lo que quieran. Yo creo que esta inclusión social que se debe hacer desde todos los espacios es parte, que es difícil, sí, que es un cambio generacional, por supuesto, o sea, que se va a tomar años, absolutamente, ¿no? Pero que creo que si también no empezamos desde esta parte social, desde lo familiar, desde las escuelas, o sea, cómo los maestros y las maestras incluyen esto, ¿no? O sea, cómo en todas las carreras, las materias que se dan desde primaria, secundaria, o sea, las mujeres básicamente, y esto es comprobado, o sea, las niñas no saben que pueden ser médicas, no saben que pueden ser abogadas, no saben que pueden ser presidentas porque no hay una imagen ahí. O sea, no nos enseñan, todo lo que vemos son hombres, 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 y hay que hablar también de las mujeres. Y yo creo que tener el ejemplo de esto podría cambiar esta perspectiva, tanto de los hombres y las mujeres. Es como, ah, mira, o sea, sí hay, sí se puede, o sea, sí puedo llegar a ser yo como esta mujer, ¿no? Entonces creo que ese podría ser un paso, además de, por supuesto, de las cosas que mis compañeras han dicho, ¿no? Sí, totalmente. Desde pequeñitas estamos tenemos una construcción social que no nos hace capaces, ¿no? Pero es importante que poco a poco vayamos corrompiendo este sistema hegemónico patriarcal para que justamente estas construcciones, estas normas sociales, pues se vayan derribando. Ahora, antes de que se retire la consejera Alejandra, me gustaría hacer lectura a algunos comentarios de agradecimiento que nos pusieron en el chat. Primeramente, la directora del Departamento de Ciencias Sociales, Nadia Castillo, señala, agradezco y celebro la organización de este valioso espacio, debo retirarme, saludos. De igual forma, Samara Hernández Angulo, del Banco Mundial, nos dice, felicidades por organizar estos espacios de comunicación activa en materia de equidad de género y rescatar la importancia del rol de la mujer en ámbitos públicos y participación política. También Daniela Medina Hernández menciona un aplauso para todas ustedes y muchas gracias por la dedicación y la preparación que le ponen a estos espacios. Agradecida con todo el aprendizaje que me llevó. Y ya para terminar, Andrea del Rocío nos pone, hola, saludos a todas, gracias por esta gran conferencia. Y tiene una pregunta. ¿Qué opinan sobre las denuncias que tienen algunos diputados o candidatos a la gobernatura? ¿Cómo podemos confiar en algún partido si dentro de ellos se permite que ejerzan personas con denuncias legales? Igual Gloria nos pone felicidades por esta conferencia. Y María José, muchas gracias por organizarnos estos espacios y un aplauso para todas ustedes. Entonces, nada más nos quedaría la pregunta que mencioné anteriormente. No sé a quién le gustaría contestarla. Más bien, Ed. La pregunta del millón, ¿no? Yo partiría otra vez que he dicho, ¿no? No hay una de las instituciones más patriarcales y que detentan este pacto patriarcal que tanto se ha hablado, son los partidos políticos, ¿no?
Y creo que más bien, y creo que de ahí ninguno se salva, ¿eh? O sea, por eso estas cosas que se han dicho, sobre todo la consejera Alejandra, es como, por eso la importancia de que haya estas denuncias, aunque sabemos que es difícil por todas las cosas que han dicho, ¿no? Es importante que se sepa sobre estas denuncias, que las mujeres se sientan acompañadas para hacer estas denuncias, ¿no? Que se cumpla, o sea, que se cumpla la ley y que no haya una candidatura cuando hay denuncias por violencia política de género, cuando no están pagando pensiones alimenticias, cuando hay denuncias específicas por violencia, por violación, etcétera, etcétera. Me parece que eso es muy importante. Y yo más bien diría, creo que es muy importante que hay que confiar en todas las mujeres feministas que están en los partidos políticos, que eso no se ve tanto, ¿saben? O sea, no se ve tanto como las mujeres en todos los partidos. Yo he conocido muchas de varios partidos que están ahí todo el tiempo denunciando y que están tratando de hacer este cambio, ¿no? Por eso también es la importancia de que más mujeres estemos ahí, ¿no? Y que estemos en la toma de decisiones. Eso es importantísimo. Yo también haría la pregunta, también es la pregunta, es cómo confiar en los partidos políticos, ¿no? En general. Pero bueno, yo creo que cambiaría el tema de, pues hay que confiar en estas mujeres que están ahí, que están visibilizando, que están diciendo, que estamos firmando pronunciamientos, que nos estamos posicionando y que al final estamos diciendo esto no puede pasar dentro de los mismos partidos, ¿no? Y que también veamos esto, o sea, que también veamos cómo estas mujeres están o estamos ahí visibilizando esto y esto, ¿no? O sea, no hacer todo lo posible desde nuestras trincheras para que ninguna persona, ningún hombre que tenga alguna denuncia por violación, por violencia política de género, que no esté pagando la pensión alimenticia, llegue a ningún puesto de poder. Nicole, pues yo me despido, pero sin antes decirles algo. Es un tema que tiene que ver con principios, con valores, con convicciones, con congruencia y con integridad. Esa es la realidad. Te lo digo yo porque estás en un espacio donde te toca tomar esa determinación y tienes que, si careces o no tienes o no los tienes claro, eso es. Y a veces quienes insistimos o peleamos, pues somos vistas, ¿no? Como, ¡ay, está otra vez! ¡Ay, es que esta nada le parece! ¡Ay, pues ni modo! ¿No? Nos toca ser a veces una minoría, pero una minoría insistente. Y a lo largo de todos los años que yo llevo como consejera electoral, te puedo decir que es eso. Es eso. O sea, no hay más. Es tener muy claro tus principios, tus valores, tus convicciones, ser una persona íntegra, porque de ahí no te vas a mover. O sea, al final, yo veía el tema, ¿no? En el caso del Instituto Electoral de Guerrero, solo una consejera votó en contra de que no pasara, porque al final la papa caliente iba a llegar ahí. O sea, la papa caliente no iba a llegar. O sea, la papa caliente estaba en todos lados, pero la papa ahí donde iba a explotar era ahí. Entonces, sí, uno tiene que estar apegado a la legalidad como consejera o consejero, pero al final hay temas que uno tiene que tener muy clara su convicción y pelear y argumentar para que así sea. Entonces, yo creo eso, ¿eh? En todas las cosas de la vida, en todas. Entonces, por mi parte, me retiro. Fue un gusto, un placer estar con ustedes. Y, pues, mi reconocimiento a tan valiosas mujeres que me ha tocado compartir el día de hoy, este día especial, y además mi agradecimiento a la Ibero una vez más. Me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por estar en este espacio. Me inspiras y te admiro muchísimo. Espero que tengamos la oportunidad de compartir algún otro espacio. Por supuesto, yo encantada. Gracias, buen día. Bueno, pues creo que me toca a mí responder la última parte también. Y sí, coincido, desde los partidos políticos. Pero a los conceptos que acaba de señalar la consejera Alejandra sobre principios, valores, convicciones, hay uno que debe sumarse y que todos tenemos que rescatar, que es la ética política, en todos los casos,
Y creo que en este, fundamentalmente, al que se han referido, creo que es fundamental. Porque la ley ya lo establece, evidentemente, para quienes tienen sentencias firmes, sin duda. Eso hay que decirlo. Pero los partidos políticos, si hay tantas evidencias ya de esta persona, bueno, obviamente el partido político tiene que dar la cara, tiene que salir y tiene que retirar y ahora presionar, porque ya es un registro oficial, porque nunca quitaron el registro de esta persona en esta postulación. Y lo comento, y miren, si tomamos ese ejemplo, ese justo ejemplo de este señor Salgado Macedonio, es la escenificación que tenemos las mujeres de todo lo que existe en nuestra contra. Complicidades. Quedó desnudo todo esto que tiene que ver entre un abusador y sus muchas tapaderas. Este pacto que hacen patriarcal, ¿no?, que me parece algo que también debemos decirlo, quedó como que muy claro muchos conceptos de violencia, ¿no?, y de lo que padecen las mujeres. Se desenmascara lo que padecen las mujeres que viven violencia y que en un momento determinado, aún denunciando, no tienen justicia. Aún denunciando, son amenazadas. Aún denunciando, en fin, muchos, muchos etcéteras que podemos ir comentando. Por eso, en esta última participación, creo que lo fundamental va encaminado en los partidos políticos, a la ética política también, además de que debe haber principios, además de que debe haber valores y convicciones, y en el resto, el acompañamiento que debemos darle a todas esas mujeres que participan políticamente, en el nivel que sea, pero que deben tener un acompañamiento de las compañeras de partido, pero también de la dirigencia del partido y también de las autoridades electorales, que es fundamental para poder ellas sentir esas certezas de que no están solas, de que pueden contar con muchas mujeres. ¿Qué queremos, pues? Llegar a un futuro igualitario. Yo no sé si a mí, ya por mi edad, me toque verlo. Me hubiera encantado. He trabajado mucho para que se logre. Yo creo que así como en este país se naturaliza la violencia, así también, y ojalá algún día se pueda o pueda yo ver aún esa naturalización de la igualdad. Ojalá que así pueda ser y que creo que todas y todos lo podemos lograr encontrando nuevas rutas para seguir impulsando los derechos y para seguir visibilizando los obstáculos, para seguir articulándonos como organizaciones y como mujeres en lo individual y como mujeres partidistas y como mujeres en partidos políticos y como mujeres de la sociedad civil, como mujeres en lo individual, y que poco a poco sigamos construyendo. Les toca a ustedes. Esto que hoy hicieron, y ahí con ello concluyo, mi reconocimiento nuevamente a este tipo de actividades académicas, porque justamente sensibilizan a esta nueva generación. A esta nueva generación que va a ser el día de mañana los que ocupen las posiciones, quienes ocupen posiciones. Y qué mejor que vayan ya encaminadas primero en el reconocimiento de todo el esfuerzo que se ha hecho para llegar a este momento. Es un gran esfuerzo de muchas mujeres, muchísimas mujeres. Muchas de ellas ya no viven. Y que ustedes retomen el abanderamiento de esas causas. Lo importante es naturalizar, como ya dije, la igualdad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Así es, aún nos queda mucho trabajo que hacer, que luchar, como lo mencioné en un principio.
un trabajo en donde todas y todos tenemos que romper el pacto patriarcal en el que vivimos y que nos rodea. Bueno, ya para ir cerrando, les agradecemos muchísimo por su valiosa participación para retroalimentar. Una disculpa. Les damos las gracias a las tres ponentes por su participación. Fue un placer poder escucharlas. Sin duda nos inspiran a seguir luchando. Por mi parte, mi más grande admiración a cada una de ustedes. Y le cedo la palabra al coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, al maestro Roberto Alonso. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias por tu excelente moderación. Pues yo solamente me sumo al agradecimiento, al reconocimiento, y en particular quiero agradecer su generosidad y su disposición para este espacio. Coincido con que es a través de estos foros, de estos diálogos, de estos conversatorios y de estas exposiciones que podemos ir cambiando nuestro sistema y que podemos seguir haciendo grietas, construyendo desde las grietas. Yo quisiera, de manera simbólica, hacer lectura y mostrarles en pantalla un reconocimiento que les hacemos a las cuatro. En primer lugar, a Vianet Rojas Arenas, leer el reconocimiento completo. La Universidad Iberoamericana Puebla emite el presente reconocimiento a Vianet Rojas Arenas por su destacada participación en la mesa de diálogo La Participación Política de las Mujeres, Avances y Pendientes, evento organizado por la Coordinación y el Consejo Estudiantil de Representantes de Ciencias Políticas y Administración Pública. San Andrés Cholula, Puebla, a 8 de marzo de 2021. La verdad nos hará libres y firmamos tanto su servidor como Nicole Hernández Villa, que es la coordinadora del Consejo Estudiantil de Representantes de la Licenciatura. Lo mismo para la diputada Rocío García Olmedo y también para la consejera Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo. Les haremos llegar estos reconocimientos en agradecimiento y evidentemente también de manera personal quiero reconocer a Nicole por su trabajo extraordinario en la moderación de esta mesa que le entusiasmó desde el primer momento que la planeamos y que también pudimos notar que la disfrutó en estas casi 2 horas. Vianet, Rocío, Nicole y Ale, que allá estará empezando su sesión de consejo, muchas gracias por aceptar, por compartir con nosotros este día, que es un día especial y complejo por lo mismo. Les agradecemos, insisto, su generosidad y su disposición y estamos a sus órdenes, estamos en vinculación para seguir planeando y construyendo cosas juntas y juntos. Que tengan muy buen día y muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y a todas. Gracias. Muchas gracias.